¿Qué tal, amigos de Steelwood Guitars? Yo soy Juan Carlos y el día de hoy vamos a hablar de esta Gretsch G9520E Jinriki. Antes de comenzar esta reseña, no olviden suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que les aparezcan todas las notificaciones sobre el contenido de guitarras que hacemos por y para ustedes. Y ahora sí, vámonos de lleno. Tras el éxito de la Jim Dandy, Gretsch nos trae este nuevo lanzamiento en pleno 2020, que es la G9520E, o bien conocida como la Jinriki, que es una guitarra igual del mismo estilo, de corte parlor, y es muy parecida a la Jim Dandy. Si no sabes a qué me refiero con la Jim Dandy, te dejamos nuestra reseña aquí arriba. Es muy parecida a la Jim Dandy en cuanto a su forma, evidentemente por ser una guitarra de corte parlor, pero lo que cambia, aparte de que este es color smoke stack y la Jim Dandy es con una especie de brown sunburst, esta también incluye una pastilla llamada Delta Lux, que es antigua a primera vista, solo en el look, y rememora mucho esa época del Delta Blues. En su cuerpo cuenta con basswood laminado en la tapa, laterales y la parte trasera de la guitarra. Ya que estamos hablando de la parte trasera de la guitarra, el brazo está hecho de nato con perfil en C. Y por enfrente, el diapasón es de walnut o nogal, a lo mismo que el puente. Y en cuanto a la maquinaria, es una maquinaria tipo vintage con lunetitas y los cerrajes descubiertos por la parte de atrás. Tiene afortunadamente un puente compensado para la octavación de la misma guitarra. Ahora, en cuanto al sonido acústico, no cambia mucho en cuanto a la Jim Dandy se refiere, pero lo que justo la hace especial es la pastilla Delta Lux. Así que vamos a escucharla. Así es como suena la guitarra. Cabe recalcar que la pastilla no es activa, es pasiva, por lo cual no cuenta con controles de volumen o ecualización, y en el pin es justo donde se conecta el cable de la guitarra. ¿A qué me refiero con que la pastilla no sea activa y que esté en la boquilla de la guitarra? A que si nosotros golpeamos la caja, no vamos a escuchar ningún sonido proveniente del amplificador, porque solo capta la vibración de las cuerdas. Y si empiezas a golpear cerca de la pastilla, es cuando puede empezar a captar algo la pastilla que no sea solo una vibración de las cuerdas. Entonces, si lo que estás buscando es una guitarra para percutir, la Jinriki de manera amplificada posiblemente no sea la opción. Eso no implica que no sea una guitarra especial por sí misma, porque la estética que tiene, el color, el puente, el binding falso que viene pintado y el binding verdadero que viene al borde, lo hacen una guitarra bastante, bastante elegante. Y bueno, chicos, esto fue la G9520E o Jinriki, y yo soy Juan Carlos y nos vemos en la próxima. A ver, te va como a 3 kilómetros por hora haciendo un ruido. Hacemos por y para ustedes sobre las guitarras que tenemos aquí.